Cervantes es la máxima figura de la literatura española, mundialmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que es la primera novela moderna y el libro más editado de la historia después de la Biblia. Lo han apodado el príncipe de los ingenios por su genialidad y el manco de Lepanto porque fue también soldado y en la gloriosa batalla de Lepanto fue herido, perdiendo la movilidad de su mano izquierda. Sufrió mucho, pero, a pesar de todo, era optimista y positivo, y convertía siempre sus problemas en una fuente de inspiración. Tuvo una vida atormentada, llena de aventuras y fracasos. Sin embargo, él, como Don Quijote, el protagonista de su obra maestra, siguió luchando y nunca se rindió. Existen muchas creencias sobre Cervantes y el contemporáneo poeta inglés Shakespeare, como que se conocieron, que fueron la misma persona y que murieron el mismo día, pero han sido todas desmentidas. Lo cierto es que Cervantes y Shakespeare innovaron la literatura universal y hoy lo celebramos en el Día Internacional del Libro, establecido en su honor el 23 de abril. La universalidad de Cervantes es visible en pueblos, plazas y ciudades de todo el mundo, gracias a monumentos que lo recuerdan, como las estatuas dedicadas a Don Quijote en Macerata y en Guadalajara. Cervantes lo recordamos también por las novelas ejemplares, una serie de novelas cortas donde, mezclando fantasía y ficción, narra las extraordinarias andanzas de personajes inolvidables como La Gitanilla o Rinconete y Cortadillo. La obra está dividida en dos partes. La primera fue publicada en 1605 y la segunda en 1615. El protagonista es el hidalgo Alonso Quijano, que, después de haber leído demasiados libros de caballerías, pierde el juicio y decide convertirse en caballero andante. Desde entonces, se hace llamar Don Quijote y vive muchísimas peripecias junto con su escudero Sancho Panza y su fiel caballo Rocinante. Con su fantasía absoluta, Don Quijote lucha contra gigantes, que en realidad eran solo molinos de viento. También persigue el amor de Dulcinea del Toboso, una vulgar campesina a quien había idealizado y decidido convertir en dama de sus sueños. Debido a su gran imaginación, un día Don Quijote confunde un rebaño de ovejas con un ejército enemigo y lo ataca. Los pastores, enfurecidos, comienzan a tirarle piedras y, junto con Sancho, Don Quijote tiene que huir a toda prisa. Después de tantas burlas, golpes y desilusiones, Don Quijote decide volver a casa, donde le esperaban más aventuras en los libros que tanto le gustaba leer. Don Quijote es un luchador nato y idealista. Rechaza la injusticia, celebra el amor y reivindica la libertad. El escudero Sancho Panza es su contrapunto. Es materialista, práctico, sensato y realista. ¿En qué radica la genialidad del Quijote? Es una novela polifónica, donde se mezcla idealismo y realismo, lenguaje culto y popular. Este contraste crea ironía, pero hace también reflexionar sobre las diferentes interpretaciones de la realidad. Al final, los personajes acaban quijotizándose, es decir, adoptando la misma visión caballeresca de la vida del protagonista. Cervantes en realidad odiaba los libros de caballerías porque resultaban disparatados y fingidos. Con el Quijote quiso criticar este tipo de literatura, pero gracias a su genialidad, su obra acabó superando con creces su pretensión inicial. Al principio, los lectores interpretaron el Quijote como una divertida parodia de los libros de caballerías. Pero en el siglo XX, intelectuales como Unamuno vieron en la obra una encarnación de la personalidad de los españoles, que combinan idealismo y realismo, como Don Quijote y Sancho. La obra maestra de Cervantes también ha dejado su huella en los diccionarios de español de hoy, con expresiones como quijotería, quijotesco o ser un Quijote, para describir a una persona semejante a Don Quijote que hace todo lo posible para defender causas perdidas.
Don Quijote sigue inspirando una multitud de obras de arte y también de canciones. La orquesta Mondragón, por ejemplo, en 2006 le dedica un divertido blues donde se elogia su locura. Mientras el cantautor italiano Guccini, en una pieza del 2000, lo describe como un caballero sin miedo, un soñador, que lucha con Sancho Panza contra los males del poder y las injusticias de un mundo todavía desleal. Yo querría un mundo donde los Quijotes que luchan contra nuestros molinos de vientos sean aceptados y no etiquetados como incómodos, porque, en mi opinión, un mundo con más Quijotes sería un lugar mejor.